De Dios que nos ha traído hasta este lugar por estos más de 30 años en el camino. Dios conoce todos los pasos de todos nosotros. Por más vitaminas que usted tome, por más sano que coma, hay una línea trazada y usted no pasa esa línea. Todo nuestro ser está en sus manos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día. Gracias por traernos de tan lejos para estar con esta porción de la novia de Jesucristo. Tú sabías desde antes de la fundación del mundo que aquí estaríamos. Y Señor, me siento muy indigno porque hay otros ministros con mucha más capacidad, con más unción quizás, pero me ha tocado hoy. Entonces pido que tú seas propicio y me des fuerza y ánimo para decir lo que ya me dijiste. No venimos aquí para payasadas ni para inventar cosas, pero para decir lo que tú has dicho. Gracias por mi hermano Pedro, todos los ministros que están presentes. Pedimos ahora una bendición sobre tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así parado, vamos a tomar la Biblia y abrir en donde estamos, en Proverbios capítulo 3. Y es un gozo estar con todos ustedes y ver aquí los venezolanos que salieron de aquel lugar y aquí están con nosotros. Amén. Vamos a leer en Proverbios 3, comenzando con el versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y este versículo 5 y 6 es donde vamos. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa es la clave para la felicidad, para vivir bien. En Mateo capítulo 24, comenzando con el verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo, que en aquel tiempo ese era lo más grande que había, una cosa hermosa. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Amén. Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe. Ahora, ¿qué respuesta es esa a esa pregunta? Tres preguntas muy importantes y comienza que, cuidado, va a haber unos payasos por ahí que les van a engañar. Cuidado, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Amén. Pasemos al 23. Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán muchos grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Pueden tomar asiento. Lo primero que se van a dar cuenta es que Dios es un Dios de variedad. Yo no soy hermano Pedro, y menos Fabián. Cada quien tiene su ministerio. Y Dios, en su misericordia, me ha puesto aquí para hablarles la verdad. Ahora, tenemos esto, pero aquí no cabe. Bueno,
su nivel. Lo voy a levantar de vez en cuando para que se recuerden que lo que debemos hacer es siempre tener el equilibrio. Mucha verdad y poco espíritu no sirve. Mucha brincadera y poca palabra no sirve. Por el centro solamente. Amén. Entonces, lo que vamos a hablar hoy se titula El tiempo es ahora mismo. No es a 100 años, no es mañana, no es antier, es hoy. El tiempo es ahora mismo. Hemos leído en Mateo 24 palabras muy importantes de Jesucristo. Y antes de otra cosa, les traigo saludos de la novia en el norte. Yo, por la gracia de Dios, estoy viajando a muchos lugares. Y estos 15 días me ha tocado estar por acá, con los chilenos, acá, al fin del mundo. Pero cuando Jesús dijo, y este evangelio será predicado por todo el mundo, hasta Chile, ¿ven? Alguien tuvo que venir con la verdad, y ahora hay novia aquí, alistándose para irse. No estamos aquí calentando las bancas, ¿verdad? Porque ya no vamos. Entonces aquí cuando Jesús está hablando, otra versión dice, se levantarán falsos cristos y profetas mentirosos. ¿Cómo es posible? El profeta no siempre dice la verdad. Oh, que no son. Aquí, ¿qué dijo aquí? Mirad que nadie os engañe. Entonces, se levantarán falsos cristos y profetas mentirosos y harán grandes señales y prodigios. O sea, explicaciones y opiniones grandes, payasadas y mucha música y cosas para llamar la atención. ¿Pero qué de la palabra? ¿Dónde está Jesucristo en todo eso? ¿Ven? De tal manera que guiarán mal, si fuera posible, a los escogidos. Entonces, el nivel está para que siempre se recuerden que equilibrio es muy necesario. No importa cómo se llame usted, hijo de pastor, hijo de profeta, lo que sea, se requiere equilibrio. ¿Amén? Entonces, descubriremos en todo esto cómo identificar el peligro, cómo evitarlo y mantener un equilibrio. Usted se puede saber toda la Biblia de memoria, y si no tiene el Espíritu de Dios, es igual al vecino que no sabe nada. ¿Amén? Entonces se levantarán falsos cristos, personas muy ungidas, queriendo hacer que otros le crean y que le sigan en fila india. Todo esto es mensaje, y no importa si no dicen amén. Eso me indica que están escuchando. Entonces, y profetas mentirosos, o predicadores mentirosos, y los hay. Yo sé quiénes son, algunos de ellos. Allá ustedes, yo acá. Yo no me meto con ellos. Y harán grandes señales, explicaciones, opiniones, etcétera, para, si fuera posible, ahora no es posible, pero si fuera posible, tan alarmante y tan dulce que es la cosa, quizás se vaya uno que otro, ¿verdad? Entonces esa es la base. Ahora, nosotros sabemos por la Biblia y por el mensaje que los judíos son 144,000, 12,000 de cada tribu. Eso es palabra de Dios. No habrá uno más ni uno menos. Bueno, y Dios sabe quiénes son, sabe dónde están, saben de qué tribu son ellos. Ellos no saben, tanta mezcolanza que ha habido, no saben de qué tribu son. Solamente los que se llaman Leví y Cohen, algunos de ellos saben, pero los demás no saben. Entonces, hoy día existe una gran anticipación entre los judíos, porque cuando nosotros vamos allá, que han sido varios viajes, si uno habla con cualquier judío de buen calibre, que sepa la Biblia, etcétera, él te dice, el Mesías ya está por llegar. Pero primero Elías. Eso no lo sabíamos nosotros. Cuando éramos católicos y bautistas y luteranos, etc., no nos pasó por la mente que Elías, aunque está en nuestra Biblia. Entonces ellos saben, porque el tiempo está cerca, que el Mesías ya viene. Pero dicen, el Mesías estará aquí al lado, un paso adelante, pero primero Elías. Lo están esperando. Entonces, otro grupo que estamos viendo es el número de los escogidos,
los redimidos por la sangre del Cordero. Pero ahí no sabemos cuántos son. Pero es otro número definido. No es al azar. No estamos sirviendo a un Dios, ¿verdad? Bueno, a ver si esto funciona, a ver si no funciona. Los que arman aquí el equipo y todo ese, a ver si funciona, ¿verdad? Pero así no es Dios. Él sabe lo que hace. Entonces tiene un número definido que es, son los escogidos, la novia. Y cuando llegamos al cielo, ¿cuántos van? Amén. Ese otro 10% está aquí para hacernos la vida difícil. Bueno, los que vamos, no vamos a andar a buscar, a ver dónde está mi silla, dónde está mi silla. No, no, no. Nadie va a estar ahí parado junto a la pared. Bueno, a ver si, como aquellos, no. Va a haber silla para cada uno. Y ninguna silla vacía. Todos ocupaditos. Y hablaremos el mismo idioma. Y no será el inglés. Entonces ahí tampoco habrá uno más, uno menos y uno más, ¿verdad? Entonces mire, estamos viviendo en una etapa muy peligrosa de la historia de la iglesia. Se puede leer la historia, puede ver, ¿verdad?, alguna película por ahí y darle gracias a Dios que no estamos viviendo en aquellos tiempos del Coliseo y todo eso. Estamos viviendo en los días muy peligrosos cuando la novia se va a ir, ¿verdad? Pero Dios ha confiado los misterios a un grupito de aleluyas por ahí que se juntan a cada rato para dar gloria a Dios, para decir amén a la palabra. Y nos ha confiado esos misterios no para que tengamos la cabeza llena de cosas, sino para prepararnos para ese reino. ¿Eh? Y así podremos vivir aquí en tenebrosa Laodicea y conquistar y vencer los demonios de esta edad. Habrá vencedores. Cuando lleguemos al cielo, si acaso nos dan una camiseta, no va a decir sobreviviente de Laodicea, va a decir vencedores. Amén. Entonces, hace 2700 años, un profeta judío llamado Isaías dijo: tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Hablando de un tiempo futuro, porque las tinieblas de allá antes del Edén, eso ya fue historia, pero esto está hablando de un tiempo venidero, ¿verdad?, de la Odisea. Las tinieblas están por todos lados. Hoy algunos de nosotros nos metimos al centro del Edén de Satanás, al centro, y por gracia escapamos y aquí estamos. Pero los espíritus fuertes, ¿eh? Bueno, entonces Israel ha pasado por etapas muy oscuras, pero Dios ha estado siempre al lado de su pueblo y siempre estará vigilando sus escogidos, su simiente, amén. Y han tenido una historia muy pintoresca, ustedes lo conocen de alguna manera u otra, y aún hoy están pasando horas muy difíciles, ¿verdad? Pero Dios está cuidando su simiente, así como nos cuida a nosotros, está cuidando su simiente allá. Y nosotros, los gentiles, también estamos pasando por nuestra hora más oscura. Ya está por amanecer el Señor y nos va a llevar, pero es una hora muy oscura. Cuando vemos a diario la manifestación de Mateo 24, no hay que ir por allá y estar atinando, no, esos son los días que estamos viviendo. Y hoy es el día del cumplimiento de Mateo 24, unas porciones. No es con los adventistas, ni metodistas, ni demás, pero aquí mismo, entre laicos, entre ministerio, ¿verdad?, los mismos que cargan estos libritos. Entre los nuestros está cumpliendo estas cosas. Entonces los escogidos son los que forman la novia de Jesucristo, amén, de todas las edades. Y la novia, los redimidos por la sangre del Cordero. Y no conocemos la cifra, pero imagínense un círculo y ahí están todos los redimidos, ¿verdad? Y los que están por las orillas serán los que quizás están mirando afuera con una tentación, bueno, quizás no, pero tenemos la seguridad de la palabra
que los escogidos no serán engañados. ¿Verdad? Gracias a Dios. Pero ¿qué tan oscuro es? Estamos viviendo una edad cuando todo mundo tiene su ramita personal de el árbol de la ciencia. Ajá. Todos tienen esa cosita. Tenemos harto cosa, ¿verdad? Todo, mucha bendición. Pero es una edad muy oscura espiritualmente. En el año 1959, el profeta viajaba por algunas islas del Caribe, y estando en esa gira, estuvo en una, ¿cómo se llama? Una entrevista con algunos americanos. Uno de ellos dice que pasaron 4 horas, y durante esa entrevista él les estaba hablando, y el otro americano le preguntó: mire, hermano Branham, ¿por qué usted habla tanto del 77? Él dijo: ah, eso es muy sencillo, porque como profeta, cuando yo estaba mirando la corriente del tiempo, ¿verdad?, y pasando los números, dice, cuando llegó allá el 77, era tan oscuro, tanta tiniebla, como dijo Isaías, yo pensé, ahí no puede vivir ningún cristiano, tan oscuro que estaba. Eso le quedaba 18 años más allá de cuando lo dijo. Ahora estamos a 30 y tantos años acá de este lado, mucho más oscuro de lo que era allá, ¿verdad? Entonces es una edad muy oscura, y son 38 años con mayor corrupción que había allá, 38 años más oscuro, 38 años más cerca de la ida de la novia de Cristo, ¿verdad? El arrebatamiento secreto. Pero muchos continuarán jugando a la iglesia cuando nos hemos ido. Cuando la novia se va, aquí en esta iglesia habrá algunos jugando a la iglesia. Entonces pónganse bien las pilas. Amén. Entonces, como los redimidos que somos, o sea, la novia ungida, Dios nos ha provisto con nuestra carta de amor. Amén. Se llama Biblia. Para todos los que tienen más de 40 años, como yo y mi hermanito, y otros pocos por ahí, nos acordamos cuando no teníamos internet. Si queríamos escribirle una carta a la querida, sacamos el papel, ¿verdad? Escribimos así como esto, se firmaba, se metía un sobre, se le ponía el timbre y ojalá llegue. Era carta para ella, no era para su mamá, no era para su papá, era para ella. Y esta carta de amor que dice Biblia, Dios te la ha mandado a ti. Es el amor de Dios para ti. Esto es Dios en forma impresa. ¿Ven? Y la tenemos en nuestro idioma. Hay algunos por ahí que no tienen Biblia, pero la tenemos en nuestro idioma desde 1600. No hay pretexto. ¿Ven? Además, como novia de Jesucristo, tenemos la libertad y el privilegio de leer entre líneas. ¿Ven? Ahora, cuando yo estaba en el ejército, allá en el otro siglo, Rebeca me escribía cartas, porque yo me casé un día 30 de marzo y el 15 de abril me fui a la guerra por un año, y me escribía esas cartas. Cuando me llegaba la carta, yo no la mostraba: tú, mira lo que me ha mandado Rebeca. No, eso es para mí. Era mi carta, y no la abría ante los demás. Me escondía, ¿verdad? Pasaba ese perfume tan lindo, y luego lo abría con mucho cuidado, no vaya a cortar alguna palabrita por ahí, y lo leía varias veces, y luego pasaba entre líneas: ah, esto es lo que quiere decir. Esta es tu carta de amor de Jesucristo, y se puede leer entre líneas. Pero cuidado cuando estén leyendo entre líneas, que no saque alguna locura, porque lo que sacas de entre línea tiene que coordinar perfectamente con lo que ya está escrito. Cuidado. Bueno, seguimos. Otra cosa, esta carta de amor, como dije, es Dios en forma impresa. Usted nunca pone algo sobre la Biblia,
No. La Biblia siempre va por encima. El profeta mismo dijo: ni mis libros van sobre esta Biblia. Cuidado, Dios está viendo. Bueno, también nos ha provisto con un ministerio profético, con vindicación fuera de duda. Un ministerio tan perfecto que Jesucristo mismo dijo acá en Mateo 17 que vendrá, hará esto, y a todos los bautistas se nos pasó por alto. Pero es verdad de la Biblia, ¿verdad? Y si William Branham no es, búsquenlo. Tiene que estar en alguna parte, ¿verdad? Entonces tenemos ministerio profético con buena vindicación, y nos ha provisto con todas las instrucciones necesarias para entrar al cambio de esta carne o la resurrección, como él diga. Todo está aquí, es cuestión de apropiarlo. Tiene mucho ya traducido, muchos de ustedes entienden inglés, no hay pretexto. Entonces yo digo que hay algunos sentados aquí que no verán la muerte. Hay personas aquí que verán el cambio y no pasarán por la tumba. ¿Eh? Algún día algo suave pasará por usted y de repente, uy, ese cabello negro regresó. Gloria a Dios. Entonces no busquen este allá en la resurrección, va a ser otro. Y de repente usted escuchará una toque en la puerta y usted va a ver quién es, y es un ser querido que ya tiene años de partido. Y sabrá que la cosa está en marcha. ¿Ven? O vendrán caminando por el pasillo del avión. ¿Ven? Entonces, cuando eso suceda, el día del Señor estará vigente. Entraremos ya en el descanso. Una cosa buena de la resurrección, ahí es donde está el descanso para el ministro. Ya no se va a predicar. ¿Ven? Ya no se va a orar por ningún enfermo. Ya no vamos al hospital, ya no estamos toda la noche orando por sus jóvenes que andan con locuras. No, eso ya terminó en ese tiempo y no habrá ninguna pregunta y respuesta. Amén. Ya todos entenderán o se quedan, pero la cosa es que entraremos entonces al día del Señor. Amén. Y entonces los ministros podrán jubilarse y los redimidos estaremos, ¿verdad? Estamos ya enfocados en ese día, el día de nuestra redención. Pero para llegar hay que mantenerse listo, bien vestido, como para irse, y equilibrado. No se les olvide. Tengo uno más grande, pero traje este solamente. Entonces, todo bien hasta ahora, ¿verdad? Pero nuestra Biblia nos dice claramente que ese día no llegará sin que primero venga un desvío de la fe. Una gran apostasía o rebelión. Y cualquier desvío, apostasía o rebelión, siempre comienza desde adentro. Ustedes que viven acá en este país, o en algunos países, los problemas comenzaron de adentro, ¿verdad? Ahorita hay paz, pero no, años atrás no había paz, ¿verdad? No vamos a entrar en eso. Pero esas cosas comienzan desde adentro, obrando hacia afuera, y van acumulando fuerza. Y es algo muy sutil, muy atractivo y peligroso. Y nunca piense usted que podrá dialogar con el diablo. El diablo es mucho más listo que usted. Nunca piense que pueda dialogar con el diablo, ni con sus tenientes, y quizás ganarles con su conocimiento y la lógica que usted ha aprendido en sus 30 o 40 años. No, Señor, no se entra en diálogo con el diablo. ¿Ven? Ahora, ¿por qué? Porque esa gente ungida por el diablo nunca duerme. Siempre están buscando los supuestos errores y buscando esas preguntas que, bueno, ¿y qué importa? Eso no me ayuda a llegar al milenio, a la resurrección, ¿verdad? Están buscando las cosas y están ahí pasando peine fino. Mira, pero si Jesús dijo esto acá y acá Juan dijo otra cosa, ¿cuál es? Olvídate, el Señor está mostrando su palabra ampliamente para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, buscando cosas que no pueden entender o ni explicar, y para ellos este no es un mensaje de vida eterna. No, para ellos es una cosa para estar machucando y a ver cómo le ganamos a los aleluyas, ¿verdad?
Entonces mucho cuidado, ¿verdad? Para ellos el varón de Dios que él envió con el espíritu de Elías, para ellos no cumple Malaquías 4. Y les digo estas cosas por si acaso no ha llegado ese espíritu por aquí, está en camino. Hay fuerzas que están queriendo desgarrar la novia, algo muy bonito por acá o por allá, y los escogidos casi se van con eso. Se van algunos, y los que se van, bueno, chao, no son de acá, ¿verdad? Y eso duele cuando es la mujer de uno, o el esposo, o la hija, ¿ven? Entonces ellos desprecian lo que para nosotros es vida eterna, ¿ven? Entonces Jesús tuvo que lidiar con lo mismo hace 2000 años atrás. Esto no es nuevo de hoy. En Mateo 22:15 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. En inglés dice atraparlo en sus palabras, ponerle alguna trampa, a ver cómo la agarramos. ¡Ah! Le dije. Y eran buenos para eso, ¿verdad? Y aún tenemos fariseos hoy, muchos, y andan con Biblia, andan con libro de edades, de todo, queriendo engañar un poco de gente, Entonces, igual como allá, tenemos personas que conocen el mensaje profético textualmente, te ganan para citarlo, lo conocen al pie de la letra, pero con cero revelación. Eso es lo triste, ¿verdad? Entonces, si el mensaje de Dios no es real para usted, algún día usted se va a marchar. Si no es algo genuino que usted ama y daría su vida, bueno, entre más pronto se va mejor, porque aquí no hay lugar para todos. Y para darle la espalda a la verdad de Dios, que claro, ninguno de nosotros pensaría hacer eso. Mira, yo conozco gente que en una ocasión estaban así sentados como ustedes, sean santitos, ahí cantando, alabando a Dios, pero pasó uno por ahí con una explicación más bonita y se fueron y se acamparon por acá, y que gloria a Dios, acá estamos con nuestro líder. Y cuando menos pensaron, este líder les quitó todos los libros y las Biblias y los devolvieron a Jeffersonville. Ya no necesitamos esto. Imagínense, gente que comenzó bien. Es posible. Hay gente ahora mismo que está quemando Biblias, que según son creyentes. Hay gente en El Salvador que ya no necesitan Biblia ni palabra de profeta. Comenzaron bien, pero se desviaron. Cuidado. Pero cuando usted, para darle la espalda a la verdad de Dios, usted tiene que malentender y rechazar las promesas de la Biblia. Forzosamente tendrá que rechazar la vindicación sobrenatural. Ya no le importa la nube, no le importa la columna, nada de eso. Eso sucede. Y conforme Hebreos 6, tal persona que se va, le queda cero posibilidad de volver. Dios es el juez, ninguno de nosotros. Hechos 1:8 nos dice: seáis testigos. Nos dice que seamos abogado y juez, pero seamos testigos de la gracia de Dios. Vivamos lo que sabemos que es verdad. Y si algo no entiendes, déjalo quieto. Dios te lo va a revelar cuando lo necesites. Ahora en Juan capítulo 8 tenemos la escena que comienza en el 7:53. Vamos a ver aquí rápidamente. En Juan 7:53 tenemos un caso donde el Señor estaba enseñando por ahí, y en 7:53 cada uno se fue a su casa, pero Jesús no tenía casa. ¿Ven? Y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Y aquí vamos a explicar un poco. En aquel tiempo de Jesús se llamaba el Monte de los Olivos porque era puro árbol de olivo. Solo eso había. Y los olivos no eran para la pizza. Los olivos eran, los machucaban, y hasta machucaban ¿cómo se llama? La semilla. Y de ahí sacaban todo el aceite. Y esa era la luz de aquel día. Para eso era. Entonces se fue al Monte de los Olivos. Y de repente, y por la mañana volvió al templo. ¿Y qué pasó por la noche? ¿Te cree que están dormidos bajo los árboles? No estaban acampados ahí afuera, hacía frío. Y hace apenas, creo que 120 años, que descubrieron una cueva en el Monte de los Olivos, donde está la,
la cosa donde prensaban los olivos, ¿verdad? Ahí es donde él dormía. Y cuando vamos, ahí tenemos un culto, ¿verdad? Bueno, entonces por la mañana dice que se fue al templo y todo el pueblo, pero no todo el pueblo, o sea, una cantidad de gente vino a él, y enseñando él, sentado él les enseñaba. Bueno, ahí tiene su grupito. El templo en Jerusalén en aquel tiempo no era un templo como este. El templo era un lugar donde entraba solamente el sacerdote. Ustedes han estudiado el templo, ¿verdad? La gente estaba afuera. Entonces allá en una esquinita, en un rincón, estaba Jesús con unos discípulos ahí enseñándoles por la madrugada, que de la cueva ahí son como 600 metros. Bueno, entonces la Biblia dice ahí que de repente apareció un grupo de gente muy, muy, muy orgullosa, ¿verdad? Un grupo de gente que se la sabía toda, ¿verdad? Muy arrogantes, un grupo de fariseos, y le interrumpen la enseñanza y le dicen en el verso 4: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Bueno, sin pintar mucho la cosa, no estaba vestida bien, ¿verdad? La han sacado de la cama y la han traído al maestro. Ajá. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. ¿Tú qué dices? Bueno, aquí mismo han errado, porque Moisés dijo que traigan los dos. Entonces ya perdieron la cosa, ¿verdad? Bueno, le interrumpen, le ponen esa cosa, y seguramente cada uno de ellos traía unas pocas piedras en el bolsillo para cuando él dijera: sí, así dijo Moisés, matémosla pues, sin vergüenza. Cada uno trae sus piedras, ¿verdad? Pero la Biblia dice que, ¿qué hizo él? Él se fue al suelo y comenzó a escribir. Ahora ellos están pensando que él está buscando piedras, pero él está escribiendo por ahí en la arena. Ajá. Ellos acusando. Y cuando terminaron de hablar, se paró. Bueno, lo que vamos a hacer, el que está limpiecito entre ustedes, o sea, yo sé que ustedes son fariseos, se la saben todo, pero el que nunca se ha robado una naranja, nunca ha cometido, nunca ha visto una mujer maltada, el que esté limpio, tiene la primera piedra. Y yo te sigo. Pero, ¿qué pasó? No pudieron, ¿verdad? No pudieron. Nuevamente se hincó al suelo a escribir y el profeta dice que lo borró todo. Así que no ande por ahí buscando qué escribió, porque no existe. Pero hay gente que así piensa, ¿verdad? Entonces, por discernimiento, él pudo saber la vida de esta mujer, ¿verdad? Toda la vida. Pero el trabajo de estos fariseos era ponerle presión y hacer ver mal a Jesús. A ver cómo lo hacemos ver mal ante el pueblo, ¿verdad? Entonces ella se encontró con el dador de vida. Él se levantó por segunda vez. Bueno, ¿y dónde está la gente? ¿Tus acusadores? No, aquí estoy sola. Ni yo te condeno. Ve y vive en paz. No peques más, ¿verdad? Entonces ella tuvo su encuentro con el dador de vida. Y consiguió vida. Se convirtió en una dama al instante. Y Dios todavía está haciendo esa obra. Amén. Se fue sin sus cadenas, se fue con esperanza para vivir una vida nueva. Ahora la pregunta es: ¿ha tenido usted su encuentro? ¿O solamente está aquí porque la abuela la trajo? ¿O por complacer a tu padre? ¿Tienes el cabello largo porque mamá dijo o porque Jesús ha dicho? Entonces, ¿es Dios real en tu corazón y quieres vivir para Él? ¿O solamente lo tienes en la cabeza y porque mamá dijo que tenía que estar? No, no. Tiene que ser algo legítimo de corazón. Pero hoy día tenemos los fariseos, los llamamos legalistas, ¿verdad? Aquellos tenían de memoria el mensaje de su profeta a la perfección y no tenían ningún cosita. Todo lo había que leer y poner de memoria. No tenían ningún equipo como nosotros, pero conocían su mensaje profético al pie de la letra. Y aquí están retando el verbo de Dios. ¿Qué es eso?
pero entre ellos se las sabía todo. Entonces, lo que les faltaba era el equilibrio. Estaban todo por acá de memoria, cero espíritu, cero revelación, y les faltaba el equilibrio, ¿verdad? Entonces, tenía mucha palabra, pero nada de espíritu. No tenían revelación de la palabra que tenían de memoria. De nada te sirve tener la Biblia de memoria si no tienes el espíritu de la palabra. Cualquier vecino con computadora o con cosita puede aprender el mensaje de la hora, puede tener las edades de memoria, pero si no tiene el espíritu de Dios, ¿de qué sirve? Entonces tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así es como conseguimos el equilibrio. Entonces la vida suya reflejará lo que usted tiene por dentro. Hay muchas mujeres con vestido largo, hay muchas mujeres con cabello largo sin cortar. Bueno, hay que hablar de eso, ¿verdad? El profeta dice que en la visión, más la cortina del tiempo, que tenían el cabello hasta la cintura. ¿A usted está creyendo que todas tenían cabello cuadradito? Ahora, yo no soy experto en cabello, eso se ve de repente, ¿verdad? Pero yo sé que el cabello no crece recto. Entonces, donde Pablo ha dicho que no se corte el cabello, es que cabello y tijera nunca se juntan. Yo conozco hermanas que tienen el cabello hasta que les arrastra, pero lo ocupan, lo alzan. Entonces, cuidado con ese legalismo, ¿verdad? Con esas cosas. Que Dios les ayude. Entonces tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿verdad? Así conseguimos el equilibrio. Y no importa cuánta palabra tenga de memoria, usted tiene que portarse como cristiano para saber que es cristiano. Jesús le dijo a la gente allá en su día: los de afuera van a saber que ustedes son míos porque llevan una hebilla, porque llevan una fotografía. ¿Cómo, qué dijo? El amor que tengáis el uno para el otro. Y hoy día más que nunca nos están vigilando, nos tienen la lupa para ver cómo estamos viviendo por esta crisis. O sea, como nos estamos tratando uno con el otro, esos son de Cristo. Ojalá que así sea el caso, ¿verdad? Bueno, en 1 Timoteo 4, vamos a ver, 1 Timoteo 4, y si ustedes no están entendiendo todo esto, el Señor se lo va a revelar. A ver, 1 Timoteo 4, 1 y 2, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, postreros tiempos, son estos, ¿verdad? No hay más. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Esto lo ha dicho cuando la iglesia está calientita, está nueva. Pero el Espíritu de Dios está mirando muy allá, al tiempo de la Odisea. Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es eso? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse, etc. Bueno, esto es algo demasiado serio, no es cualquier cosa. En inglés más o menos dice: se apartarán de la fe siguiendo espíritus seductores y doctrinas de diablos. Pero cuando llegan por ahí con librito de profeta y anunciando una cosa, usted no se da cuenta que es un espíritu de diablo, ¿verdad? Que no son, tiene que tener cuidado. Dice: los cuales guían mal con apariencia falsa y hablan mentiras hipócritamente y tienen la conciencia cauterizada. Entonces más vale que usted sepa dónde está parado. Enseñe bien a sus hijos dónde, por qué creemos estas cosas. Esto es Biblia. No es porque un americano lo dijo, porque es Biblia. 400 años antes que la iglesia fuere fundada, antes que viniera Jesucristo, la Biblia dice: esto se va a pasar una cosa, y yo les voy a mandar a Elías para que restaure la fe al original. Eso antes que apareciera todo eso, y estamos viviendo en ese tiempo, ¿eh? Entonces tengamos cuidado de mantener el equilibrio y no entre en conversación con los que le dan la espalda a la verdad. No nos toca rescatar a esa gente. Estaban aquí, se fueron. Nos vemos. A ver dónde.
¿verdad? Ese fue el error fatal que cometió Eva. Comenzó a hablar. Ahora, ¿ustedes creen que esa bestia podía hablar? ¿Sí? Adán andaba por allá con los animales y Eva estaba solito ahí en la casa, estaba preparando la cena, qué sé yo. Y pasa esa bestia, que tenía nombre de serpiente, pero no se estaba arrastrando todavía. Era algo parecido, que podía razonar, podía hablar. Pasó varios días hablando con ella y cuando le agarró la confianza, mira, chica, y ahí está la historia. Entonces, mucho cuidado, no nos toca dialogar con esa gente, ¿verdad? Ella se puso a escuchar y cuando él le cambió una palabrita, oye, en verdad así es, y ella escuchó, entró en esa conversación y hasta el día de hoy estamos pagando ese precio. Ahora en Juan 6 dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Cuando él habló esas cosas, los discípulos, ¿verdad?, no sabían de qué hablaba. Estaban ahí, bueno, ¿qué será eso?, ¿verdad? Estaban algo confundidos, pero se mantuvieron firmes. No le hicieron frente con preguntas ignorantes. Se quedaron quietecitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvieron respeto, ¿verdad? ¿Entendieron? No entendieron, pero se quedaron quietecitos. Cuando usted se encuentra algo que no entiende, déjalo quieto, no te toca. Más adelante te va a tocar eso, ¿verdad? Entonces ellos estaban ya ordenados para vida eterna por el verbo de Dios, ¿verdad? Escogidos por él mismo. Entonces mantuvieron firmes, creyendo que él sabía en qué estaba diciendo, ¿verdad? Ya habían experimentado la vindicación, no estaban dudando. Entonces el día de la redención está a la mano. Eso lo hemos dicho por años. ¿Cuánto falta? Muy poco. Estamos mucho más cerca. ¿Para cuándo? Cuando nosotros, los redimidos, encontremos esa última águila. Cuando nuestra vida sea tal que atraiga la atención del otro águila. No queremos todo Santiago aquí. Uf, qué bochinche sería eso. Queremos solamente las águilas de Dios, ¿verdad? Y obra misionera no es repartiendo folletos en la plaza, en la esquina, no, es viviendo una vida, ¿eh? El profeta dice aquí en un mensaje nuevo ministerio, dice: Dios ya conocía que estaríamos nosotros parados aquí 10 millones de años antes que el mundo fuera fundado. ¿Sabía usted que Dios conocía que estaríamos aquí? Sí, la infinidad de Dios ya conocía toda mosca, ¿eh? Todo mosquito, todo chinche, él ya sabía todo eso. Y que cada animalito, cuando abre y cierra los ojos, produce algo, ¿verdad? Y él sabía qué cantidad. Todo eso lo sabía Dios. Entonces él dice aquí, ahora usted me dice, bien, si él conoce tanto, ¿por qué está usted predicando? Y él responde, eso es parte de su programa. El predicar es su programa. Cuando él miró a los apóstoles y miró la cosecha, él dijo: la mies, la cosecha es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Ahora, ¿por qué tendrían ellos que rogar al Señor de la mies para que enviase obreros a cosechar, si el Señor de la mies estaba ahí mismo sabiendo cómo todo se lograría? Buena pregunta. Es que Dios lo ha diseñado de tal manera. Dios ha diseñado todo esto de tal manera que su programa no puede avanzar sin usted y sin mí. Y mientras no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer, estamos paralizando su programa. Pero cuando la iglesia se mueve bajo la unción del Espíritu Santo, entonces estamos en la voluntad de Dios, obrando su programa. Y tenemos un pastor que nos guía fielmente. Amén. Todo marcha bien. Pero usted, si usted viene aquí a poner el pero, ¿y por qué me sientan con esa viejita aquí? O tanta cosa, y que el calor y que el frío. Mejor visite la iglesia bautista, a lo mejor queda mejor por allá. Y si le gusta, quédese. Entonces, predicar es su programa. ¿De quién es el programa? Es de Dios. No es mío ni nada de más, es el programa de Dios, ¿verdad? Vale más ponernos en línea con el programa de Dios. Ahora, Elías fue enviado a esta generación conforme el plan de Dios.
para volver nuestros corazones al original, ¿verdad? Y el mensajero de Dios para la primera edad dijo en 1 Corintios 3, ¿quiénes son los colaboradores? A ver, vamos a ver aquí, en 1 Corintios 3, estoy adelantando aquí la cosa. 1 Corintios 3, ¿hasta qué horas tenemos? Adelante, dale prisa pues. 3, el 9 al 11 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, que es el tema principal de toda la Biblia, ¿verdad? Ok, ¿quiénes son los colaboradores? Acá en el verso 9, en la Biblia están en Efesios 4, más adelante, estos son los colaboradores. A ver, Efesios 4, y esta es una sola oración sin punto y aparte, comenzando con el verso 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, hay un fin en todo esto, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, a una, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor otra vez. Entonces Dios sabe lo que está haciendo, todo esto es el plan de Dios, ¿ven? Todo funciona en armonía y en equilibrio. Es como una orquesta, como estos músicos, tiene que estar en armonía. Si uno está en sol y otro en re y otro en mi menor o lo que sea, puro ruido. Tiene que estar en armonía, y así obra la iglesia de Dios, en armonía. ¿Ven? Entonces va a haber aquellos que no, eso no me gusta. ¿Ven? Está la puerta, está otra iglesia en la esquina, a ver si te gusta mejor, ¿verdad? Entonces todo es en armonía y equilibrio. Amén. Los que no llevan el tono, los que están desequilibrados, no en orden, con la unción de Dios para 2015, esa gente no califica. Estamos hablando de los que oran, ¿verdad?, mutuamente. Y los que no son conforme a la palabra, Dios no se hace responsable por ellos. Él solo es responsable por los que viven conforme a la palabra. Amén. Bueno, pero usted dice, sí, pero eso es la Biblia, eso fue allá. Pero eso es palabra para nosotros, es para hoy, ¿verdad? Estamos en un tiempo más informado, más inteligente. Cualquier niño de 10 años sabe más que lo que yo conocía a los 20. Son muy informados hoy, ¿verdad? Pero tenemos que ajustarnos al programa de Dios, ¿verdad? Entonces, sin equilibrio no hay vida cristiana. Ahora, nuestro profeta era muy valiente y se paraba en el púlpito a responder preguntas. Yo nunca he oído o huido de preguntas. Yo estaba en una reunión acá en Venezuela, con Mano Pinto. Bueno, se programó una ¿cómo se llama? Una reunión de parejas. Y me pusieron a mí para hablar, aunque mi pareja está esperando. Pero bueno, entonces estamos hablando de algunas cosas y de repente llegan las preguntas. Y no son para mañana, quieren responder hoy. A ver, ¿verdad? Bueno, llegó una pregunta, la única que me recuerdo. Dice a esta señora, hermanita, hermano Jorge, tengo 27 años viviendo en concubinato con este señor. Va una.
Tenemos tres hijos, dos se casaron y se fueron. El último está por casarse. Pero hace 10 meses no me da para la comida y tengo que dormir en el otro cuarto. ¿Qué debo hacer, hermano Jorge? Ay, eso me... Dije, mire, hermano, yo no sé quién es usted, pero lo que usted tiene que hacer, irse a la casa, sacar sus cositas, ya no le debe nada, irse porque la va a matar. Bueno, yo no sé qué hizo, pero el profeta, él también recibía preguntas, pero no eran así en el acto, él las estudiaba, ¿verdad? Entonces le preguntan en los sellos: ¿tendrá la novia de Cristo un ministerio antes del rapto? Seguro, dice. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo. La novia de Cristo, ciertamente. Es el mensaje de la hora, la novia de Cristo, seguro. Ella está compuesta de solo profeta, ¿no? Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Esa es la novia de Cristo. Y desde luego, ella tiene un ministerio, un gran ministerio. El ministerio de la hora será tan humilde. Ay, ¿por qué tuvo que poner eso? Porque no se puso el ruido y la bulla. Pero humilde es la clave. Hay que vivir por todo esto, no una partecita que te gusta. Hoy fuimos a un lugar a comer. Bueno, había mucha comida a escoger. Bueno, a mí no me gusta esto, me gusta. Así no es. Esto es cada cosa. Allá en el Antiguo Testamento, cuando sacrificaban el animal, te lo comes todo, no lo que te guste, ¿verdad? Entonces no somos cristianos de cafetería. Dice, es un ministerio humilde. Entonces solamente existen dos poderes que dirigen toda actividad del planeta Tierra. No son partidos políticos, hay dos poderes, ¿verdad? Y cada uno de nosotros aquí sentado y allá por internet estamos siguiendo uno o el otro espíritu. O estamos siguiendo a Dios y su palabra, o Satanás y sus trampas. Somos humanos con albedrío libre y cada momento estamos decidiendo cosas, ¿verdad? Algunos decidieron llegar temprano y gozar de la música, ¿verdad? Y otros por el tráfico, etcétera, llegaron mal. Pero estamos decidiendo a cada rato, ¿verdad? Entonces, esto es serio, no es un juego. Y equilibrio no es una opción, es un requisito. Bueno, el mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús del año 57. El profeta dice: siga usted las escrituras y vea si el espíritu sigue las escrituras. Cualquier espíritu que no sigue las escrituras es un espíritu errado. Si se pasa de las escrituras, es un espíritu errado. Y hay mucha gente que le gana al profeta. No, nosotros sabemos. Bueno, ese ya se pasó, ¿verdad? Está mal. Si no llega a las escrituras, es un espíritu errado. Vean, si el diablo no le puede prohibir o cegar a la verdad, entonces lo empujará más allá. Ese es su negocio. Si irá en alguna fantasía o le prohibiré a verlo por completo, pero permanezca en línea directa con el Calvario y siempre volverá a la palabra, cada vez a la palabra, a la carta de amor equilibrado. Bueno, vamos a ver aquí. Santiago 2:19 dice que los demonios tiemblan. Demonios creen y tiemblan. Pero desafortunadamente, hoy tenemos personas con libritos de palabra hablada, reclaman creer, pero se han endurecido a tal grado con los espíritus de la Odisea que ya ni siquiera lloran y no tiemblan, ¿verdad? No hay nada de respeto, lo usan como cualquier cosa, ¿verdad? Equilibrio es esencial. Entonces, ya sea con esta, para construir esto, ¿verdad? Que ocuparon uno de estos. Claro, esos carros finos que tenemos, en cada caucho ahí tiene una cosita que ¿está bien? Ah, bueno. El plomo que está en la llanta, eso es para el equilibrio, pero sin eso se desvía el carro, ¿verdad? Entonces el profeta dice: Dios tiene una manera provista. Dice: amigos, siempre he intentado mantener un equilibrio. Si uno se va al formalismo tan formal y almidonado, a mucha gente le gusta eso. Y si no vigila bien, se va al otro extremo, al fanatismo, a más no poder. Pero existe un centro del camino, ¿verdad?
un centro del camino, en donde se predica el evangelio sano, puro y verdadero. Y ahí es donde Dios se mueve vindicando la verdad. Pero no todos hallan esa puerta estrecha, andan por locuras y viendo cosas y no, humilde, estrecho. Entonces tenemos cuatro verdades. Tenemos individuos redimidos, ¿verdad? Esperando la venida del Señor, salvos por gracia, creyendo y dependiendo en la propiciación del Calvario. Amén. ¿Cuántos son? Amén. Entonces, pero aún en todo eso, hay tres clases de creyentes. También tenemos creyentes que están con atención al ministerio que Dios ha colocado en el cuerpo, como leímos. Y ni usted, ni yo, ni nadie puede quitar lo que Dios ha puesto. ¿Ven? Si Dios lo instaló, ahí se queda. Y en las palabras del profeta estamos esperando en amor por la confirmación de la promesa de la edad. La novia la está esperando. Ella es parte de esa palabra y ella está esperando que su vida propia de ella misma pueda manifestar esa palabra. Pero somos muy buenos para apuntar. Mira, mira lo que le faltó a aquel. Mira, no, quede yo. Que mi vida exprese este mensaje, ¿ven? Entonces estamos así esperando el día del Señor. Estamos esperando el arrebatamiento. Y en Hebreos 11 tenemos todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. A nosotros nos ha revelado los secretos del reino. Nos ha dado una vista anticipada de lo que está por delante, lo que no le dio a muchos de ellos. Entonces todos aquellos nos están esperando. Nosotros tenemos la llave, pero muchos están perdiendo tiempo y dinero con locuras y cosas locas, boberías. Pero para mucha gente la venida del Señor o no es importante o lo tiene muy ahí en el futuro, pero está próximo, ¿verdad? Entonces Jesús dijo en Mateo 24 que llegarían aquellos que dirían que son muy ungidos, que son el Cristo, tienen una unción tremenda. Y parecerá que son personas muy especiales. Síganme en fila india. Yo sé cómo llegar al cielo. Yo tengo la clave. Y mucha gente lo está siguiendo. Pero Jesús dijo ahí mismo: cuando eso suceda, no lo creáis. Y en pocos años apareció Pablo y nos dijo en Segunda de Tesalonicenses. A ver, vamos a ver aquí. En Segunda de Tesalonicenses dijo. Segunda, tercera, 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que lo estaban esperando desde allá, ¿verdad? Pero Pablo sabía que quedaba un tiempo todavía. Y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Nadie os engañe. Cuidado. Entonces, hoy día esto se está cumpliendo en mi país, en este país, en todo el mundo. Está ocurriendo. Hoy mismo existen personas, ministerios, que sutilmente están apartando la deidad del nombre de Jesucristo. Una cosa que William Branham vino a hacer es mostrarnos el nombre de Jesucristo. Amén. Quitarnos de la locura de la Trinidad y todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Poner la cosa en orden nuevamente. Pero tenemos gente hoy que está apartando la deidad. Y el profeta dice en el mensaje, este gran siervo Moisés: así como Moisés caminó con aquella vara, esa misma vara en esta noche para la iglesia es Jesucristo. Si aquellos egipcios hubieran podido quitarle esa vara tan sencilla de las manos de Moisés, lo hubieran conquistado. Y cuando el diablo logre quitarle la deidad del nombre de Jesucristo, él tendrá conquistada a la iglesia. Y está ocurriendo. Hay ministros de este mensaje con Biblia y con palabra hablada, probando a la gente que no es solamente Jesucristo, son dos. Y la dualidad y todo eso. Y bueno, entonces, es que Jesucristo es tu hermano mayor. No, Jesucristo es mi redentor.
y de muchas formas están quitando la deidad y la están poniendo en este hombre, en aquel hombre, en esta organización y por allá. Dejemos la cosa como está. ¿Bien? Entonces nos ha dicho la palabra que habrá tiempo de tinieblas, ¿verdad? Y de aquí hasta el fin habrá mucho problema. Lo bonito está atrás, las pruebas están por delante. ¿Eh? Entonces, mucho cuidado. Ah, pero yo pensaba que todo hermano que cargaba libritos de palabra hablada era hermano. No lo crea. Mucha gente viene desde Estados Unidos. Ah, yo soy de Indiana, por decirlo. Yo soy de América. Yo conozco el mensaje del profeta. Yo tengo libritos, ustedes ni siquiera tienen. Y lo ponen a predicar. Y hace un desbarajuste. Y luego se va. Y luego el pastor, hermano Jorge, aquí estuvo tal. Pero ¿cómo me llamaste ayer? Te hubiera advertido. Entonces, muchos, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Amén. Bueno, con Jesús habían los fariseos, aquí también los tenemos, ¿verdad? Y pero esos que andan por ahí queriendo llevarse la gente, fila india. El profeta dijo, yo estoy codo a codo con los ministros. Eso, o sea, se enganchan los codos y hacen una barrida para ver dónde están los pecadores, ¿verdad? Los necesitados. Pero esta gente, fila india, y no alcen la mano y no pregunten, porque yo merece todo. No, así no es. Sé lo que estoy diciendo. Entonces, el tiempo es ahora. No es mañana, ni mañana, no, es ahora. Para que se manifieste cada simiente conforme su naturaleza. Y las escrituras no se pueden quebrantar ni se pueden detener. Y nuestro Dios siempre llega a tiempo. Amén. Allá con Marta y María habían pasado 4 días, pero ¿qué tal? Llegó a tiempo, ¿verdad? En su mente habían pasado 4 días, llegó tarde, pero él llegó a tiempo. Dios es el autor del equilibrio. Y nuestra mente no puede interpretar la mente de Dios. Por eso nos mandó profeta y nos aclaró el cuadro, y en eso estamos confiando. Amén. Entonces, por medio de su profeta ungido, ¿verdad? Él cumple su palabra. Y este es el tiempo profético, ¿verdad? Está en vigencia todo esto. Pero en el libro de las edades, él dice, en cada edad tenemos exactamente la misma norma. Pero eso es que la luz viene a través de algún mensajero dado por Dios en un cierto lugar, y luego de aquel mensajero la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Pero desde luego todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Recuerde, Pablo advirtió lo mismo a la gente, que dijera lo que él dijo. Dice, le agregan aquí o le quitan allá, y dentro de poco tiempo el mensaje ya no es puro y el avivamiento se muere. ¿Cuánto cuidado debemos tener de oír una voz? Porque el Espíritu solamente tiene una voz, la cual es la voz de Dios. Cuidado, no vayan a juzgar todavía. Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, como también lo hizo Pedro. Él les advirtió que ni aun él podía cambiar una sola palabra de lo que él había dicho, dado por revelación. Cuán importante es oír la voz de Dios por medio de sus mensajeros. Armonía de los ministerios. ¿Ven? Y luego decir lo que les ha sido dicho, dado a ellos para decir a las iglesias. Edad de Esmirna, párrafo 188. Entonces, como ministros, no estamos aquí para inventar cosas, para traerles una gran novedad cada culto. No estamos aquí para recoger dinero. Dios siempre cuida de todo eso. Ni andamos buscando una vía corta. Mira, el profeta dijo, pero yo me sé por acá. No, estamos para caminar por el centro, ¿verdad? Nuestro trabajo como ministerio es hacer Cristo real al pueblo. William Branham tenía su forma de hacerlo. Bueno, Marcos tiene otra forma, yo tengo otra forma, pero siempre equilibrado. Amén. Dice aquí en la resurrección de Lázaro, levanten la cabeza, la redención está cerca. Alístense, señales y maravillas están apareciendo. Los críticos e infieles son más cada día. Tenemos que aguantarlos. Pero no estamos mirándolos a ellos, más bien estamos mirando a Dios.
O sea, ahí están, no los podemos quitar, pero están mirando a Dios. Entonces depende en qué está usted enfocado. Si se va a enfocar en las locuras del Edén de Satanás, se va a ir con Satanás. Enfóquese en la palabra de Dios. Dice iglesia, recuerden, están viviendo en el mejor día ahora mismo, hasta que venga Jesús. Y poco a poco, luego se corrige, no poco a poco, sino que rápidamente empeorará más cada vez. Y en la destellante luz dice, y tienen que llamarnos de nombres malos. O sea, cuando la novia se va, gloria a Dios, se fueron. No vamos a irnos en un carro de fuego con mucha gloria. Tienen que llamarnos de nombres malos. Tienen que llamar la verdad de nombres malos. Jesús dijo, cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Vean, ellos tienen que hacer eso. Tiene que haber un mensaje como eso para que la gente se burle, para luego Dios poder mostrar su justicia para condenar el mundo entero y destruirlo. Mientras existe la misericordia y alguien parado en la brecha, Jesucristo, y una puerta abierta esta noche, ¿no lo recibirá usted? Todavía hay misericordia. Dice, Dios sacó la mano y lo detuvo. Él tiene el tiempo detenido en la mano para que se aliste la iglesia. Hay todavía algunos miembros del cuerpo de Cristo que no han entrado. Quizás uno está aquí hoy, por eso estoy yo aquí. Por eso yo fui guiado a estar aquí, para intentar persuadirlo a usted. No estoy diciendo, no sea usted católico, no sea metodista, no estoy diciendo a qué debe pertenecer. Pero mi deseo es que usted sea lleno del Espíritu Santo. Recuerden, yo lo encontraré a usted en aquel día, y estas palabras servirán como testigo en contra de usted. Todo esto está grabado en la cinta de Dios y con su gran cámara filmadora. Usted sentado aquí y luego saliendo y dejando esto, usted podrá verse a usted mismo en aquel día en el espejo de Dios. También son palabras proféticas. Amén. Entonces el tiempo es ahora mismo. No es mañana, no tenemos ninguna garantía. Hoy es el día. Amén. No permita que pase otra hora, otro minuto, sin arreglarse y estar serio con Dios. Amén. La vida diaria es lo que está mostrando al mundo si usted tiene a Dios o no. Entonces, la palabra ha venido para colocarla a usted donde debe estar. Usted sabe, Dios se encontró con Moisés en un rancho, ¿verdad? Allá con las ovejas. Se encontró con David también allá en un rancho con las ovejas. Y se encontró con William Branham en un rancho con los reses, allá en Arizona. Y ustedes saben que había un joven rico una vez, y su padre era dueño de mucha cosa, vivía en la gran ciudad como aquí. Pero cuando llegó a una edad, cuando quería casarse, él vio que todo esta mujer no servía para nada, no podía ni siquiera lavar la ropa ni nada. Entonces él dijo, voy a ir allá donde su padre tiene un rancho, allá lejos, donde no hay tanto celular, ¿verdad? Y voy a encontrarme una buena esposa. Bueno, pero cuando aquellas supieron que él venía, pintaron todo bonito, pusieron la antena y bueno, arreglaron todo. Entonces cuando él vino, pues no había mucha diferencia. Bueno, lo entretuvieron, hicieron fiesta, mataron el corderito, vieron tanta cosa que hicieron. Y ya era tiempo de irse. Entonces, él, en esa última noche, estaba de fiesta la cosa, y él mirando ahí, aparentando, ¿verdad?, esa sonrisa. Y ya se había corrido la voz que él estaba buscando esposa, pero de repente él vio una muchachita que pasó rápido. Porque en aquel tiempo no había llave de agua, había que traer el agua y sacar el agua. Entonces ella estaba sacando el agua sucia. Y dijo, oye, esa mujercita no la he visto antes. Entonces él fue y la persiguió hasta allá, donde estaba tirando el agua. Y estaba la media luna, y estaba el corral, estaban los caballitos. Y entonces él comenzó a hablarle. Dice, mira, ¿tú sabes quién soy? Sí, sí. Ella no lo podía mirar, estaba mirando el suelo. Sí, yo sé, tú eres el hijo del dueño.
Y sabes qué andaba haciendo por aquí. Bueno, me dijeron que usted andaba buscando esposa. Exacto. Y dice, yo he mirado todo esto que está aquí y Dios me ha revelado que tú eres. No, no puede ser, mira estos callos, mira mis uñas, y este pelo, y no tengo zapatos y un vestidito. No, yo no puedo ser, imposible. Pero como le tocó al varón y a mí también, pues la enamoró. No era fácil, pero entonces la convenció. ¿Qué era? Le dije, mira, yo voy a venir este mismo día de aquí a un año. Tú tienes 364 días para prepararte, porque yo vengo a recogerte. Yo voy a la ciudad donde vivo, porque prepara la casa. ¿Te gusta azul? ¿Te gusta amarillo? ¿Qué te gusta? Bueno, lo voy a pintar. Entonces él arregló la casa y se fue ese día. Al otro día se fue. Y entonces las otras ahí de la casa estaban ahí tomando su cafecito, ahí mirando sus uñas tan bonitas. Y ya estaban ahí, miri, ¿verdad? Bueno, y te pregunto a ti. ¿No? ¿Y a ti? Pues en fin, no le había pedido a nadie. ¿Qué pasó aquí? ¿A eso vino? No, eso está triste la cosa. Entonces, uy, ¿dónde está esa prima fea? Que no estaba ahí a la orden. Bueno, la descubrieron allá, en su cuevita por allá, ya comenzando tejiendo su vestidito. ¿Y tú qué haces? Bueno, aunque no lo crean, pero me dijo que yo era. ¡No, imposible! Mira qué fea eres tú, con esas pecas y ese pelo. No, no, tú no eres. Yo tengo su palabra. Él dijo que yo era. Amén. Entonces comenzó la bulla, comenzó la mofa y comenzó tanta cosa. No, tú no puedes ser, imposible. Y como ella era la que trabajaba y le lavaba la ropa y todo, le pusieron más trabajo. Y con todo eso, ella tenía su tiempecito para hacer su vestidito, porque ella creyó lo que él dijo. ¿Ven? Entonces, como ellas no creían, pues no estaban al pendiente. Pero ella tenía su calendario, le iba tachando. Y entonces, cuando ya en el último mes ya estaba bien preparado el vestido, y llegó el día. Ella se levantó muy temprano, se bañó, se echó el perfume y se puso el vestido. Y aquellas por ahí despertando, y de repente oyó que venía la carroza con el caballo. Y las otras locas, ¿verdad? Bueno, ¿y eso qué será? Como cuando alguien dice aleluya por ahí, ¿verdad? ¿Qué será eso? Y se paran toda la puerta. Y entonces ella apareció. Por favor, un lado. Corrió, se metió al carro y nunca la vieron más. Y así va a ser con ustedes un día. Amén. Dios nos dijo que venía y viene. Amén. Que Dios te bendiga. Aleluya. Bueno, gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Pongámonos de pie y demos las gracias al Señor, hermano. Reguemos esta palabra con acciones de gracia. Sea agradecido y dígale gracias, Señor. Ciertamente así será y yo no me quiero perder ese gran evento. Aleluya, aleluya, aleluya. Sea agradecido con el Señor. Dígale gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén, amén. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, manténnos en ese balance. Oh, Señor, no permitas que nos vayamos ni a diestra ni a siniestra. Manténnos en el centro del camino, Señor. Lo necesitamos, Señor. De momento te amamos de todo corazón. Te damos las gracias, Señor, por esta fe, por esto que alienta nuestros corazones. Estamos, Señor, estamos. Estamos extendiendo nuestros oídos, Señor, para ver si oímos el carruaje. Pero sabemos que este es el día. Qué tremendo, Señor, es pensar cuando, como tú nos decías, cuando Isaías lo dijo hace 2700 años. Y Señor, han pasado 2700 años. Y nosotros estamos viviendo en este día. Ciertamente el más oscuro y tenebroso, una generación enfermiza,
pervertida y moribunda. Pero en medio de esta oscuridad, aquí estamos nosotros, Señor, haciendo lo que nos ha sido ordenado que hagamos. Trabajando, sacando el agua, lavando, yendo y viniendo, Señor. Pero aquí estamos, Señor. Tú puedes ver nuestras manos y ver las que son trabajadas. Hemos estado en tus labores, Señor. Y aquí estamos en esta hora atendiendo a tu palabra. Agradecidos y felices. Muestra su gratitud, hermano. Dígale algo al Señor. Hágale sentir que usted está ahí. Llame la atención de Él. Tiene que haber una atracción, hermano. Haga algo de tal manera que usted produzca esa atracción y Él pueda mirar hacia esa esquina donde usted está. Bendito sea el nombre del Señor. Un tiempo engañoso, Señor. Un tiempo mentiroso en el cual vivimos oscuro. Pero bendito sea tu nombre. Gracias por estas advertencias, Señor, que tú has tomado, Señor, a tu siervo que ha ocupado el lugar en esta hora para traernos tu palabra. ¿Quién más, Señor? ¿Quién pudiera hacer ese trabajo? ¿Cuán bendecido estamos? Él se mueve a diferentes lugares. Es conocido, Señor, por el lugar que tú le asignaste, Señor, allí en medio de este mensaje y de la familia del profeta. Y por eso mismo, Señor, que ha estado tantos años en el ministerio, Él tiene contacto, Él ha visto ministerios levantarse y caer, iglesias levantarse y perecer, creyentes levantarse y luego quedar en el camino. Él ha visto lo que dijo un profeta, ese montón de predicadores a la orilla del camino, ese montón de gente que estaba intentándolo. Así que, Señor, ¿de quién otro pudiéramos recibir una advertencia tan cierta, tan verdadera en esta hora? Manténnos en el centro, Señor. Manténnos en ese balance, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén, amén, amén. Riegue esta palabra con acciones de gracia, hermano. Sea agradecido en esta hora. Amén. Cantemos para la gloria del Señor. Por cuanto tú has escogido el camino angosto, la vía más dura, una gran porción del cielo a ti te espera, por lo que has decidido. Esa fue la profecía que el ángel le dijo al gran mensajero. Eso es lo que en sí producirá la gran victoria en el amor divino. Caminaré este sendero, en los pasos de camino tiene prueba y muchas batallas contra el enemigo. Pero su Espíritu Santo nos guiará hacia el amor perfecto. Ya no queda mucho tiempo de peregrinar por este sendero.
el amor perfecto. Ya no queda mucho tiempo de peregrinar por este sendero. Ya se escuchan los carruajes de nuestro amado viniendo a nuestro encuentro. Caminaré. Suave y mantenga su adoración. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Amén, amén. Mantenga su adoración antes de irnos a casa. Después de lo que hemos oído, seamos agradecidos. No tiene usted una palabra a usted mismo que hacerle llegar. No está sintiendo esa atracción de esta hora. Acuérdese que en los días de Noé creemos que habían muchos descendientes del linaje de Seth, sin embargo no sintieron la atracción de esa hora. Que no suceda así con usted en esta hora. Sienta esa atracción de la gran advertencia, de la gran gracia de Dios siendo derramada en nuestro favor, y sea agradecido con el Señor. Amén, amén. Gracias, Señor. Amén. A principio oramos por aquellos que traen sus deberes. No acostumbramos cuando hay visitas recibir ofrenda, pero posiblemente el domingo no tengamos una reunión formal. Así que los oficios me han recordado que aquellos que han traído sus ofrendas y su tiempo, no se olviden de apartarlos para el Señor. Amén. Así que Dios le bendiga, porque los oficios están haciendo el trabajo que nos corresponde hacer. Así que Dios bendiga al dador alegre. A ver, de nuevo, que Dios bendiga al dador alegre. Amén. Dios bendiga sus corazones. Amén. ¿Cómo suena ese? ¿Como un imán? ¿Cómo suena? ¿Suena o no suena? El Espíritu Santo se mueve como un imán. El Espíritu Santo se mueve como un imán. Depende de usted. Se mueve en mí, se mueve en ti, se mueve como un imán. Se mueve en mí, se mueve en ti. A la palabra se mueve en mí.
y aprovecha de despedirse, de decirle nos veremos en el próximo culto. ¡Oh, aleluya! Hágalo con alegría. ¡Oh, sí, Señor! Recuerde, el hermano Branca dijo, el imán pasa, pero no atrae al aluminio, solo atrae al acero. Hay ciertos materiales que no sienten la atracción. Si usted ha sentido la atracción, confiéselo, dígalo. La labor del diablo en medio de esta oscuridad es que usted se vaya del culto sin decir nada respecto a lo que ha oído. Pero Dios quiere que usted diga, yo siento el Espíritu de Dios moviéndose dentro de mí. Confiéselo, usted tiene que decirlo. El diablo no quiere que lo diga, pero usted dígalo. Dígalo que cree. Y si cree, dígalo. Yo siento el Espíritu de Dios moverse en esta noche con esta palabra tan tremenda que Dios nos ha dado. Yo puedo sentirlo en mí. Aleluya, aleluya. Para ti se mueve como mi mano. Se mueve en mí. Dígalo. Se mueve como un imán. El Espíritu Santo se mueve como un imán. El Espíritu Santo se mueve como un imán. Se mueve en mí, se mueve en mí, se mueve como un imán. Se mueve en mí. Esa atracción es algo pequeñito, pero es en su alma. No es algo que tiene que sentir aquí afuera, un fuego o un vaso de agua. Es solo algo pequeño, pero yo lo estoy sintiendo. Mientras la palabra salía, yo sentía algo dentro de mí que se gozaba con esta palabra. Se mueve en ti, se mueve en ti, se mueve.
permita que el diablo ponga duda en su corazón. Solo creer en lo que Dios nos dijo por un profeta. Antes de irse, confiéselo. Él se mueve en mí y es una realidad. Amén, Él es real. Podemos seguirlo diciendo. Se mueve como un imán.